Estamos ante un monumento funerario de gran importancia o de bastante importancia en la isla de Gran Canaria, porque no son demasiado habituales y porque por su arquitectura ha llamado siempre la atención. De hecho, recuerdo que en los años 70, donde íbamos a buscar información sobre el cementerio, eran las Pasacal, que lamentablemente la tiraron en el ayuntamiento hace años, porque en algún lugar decía que incluso había sido propuesto para Monumento Histórico Artístico Nacional, que no sé si es verdad, pero recuerdo esa información de los años 70. Esta fachada del cementerio que ustedes están viendo se construyó entre el año 1902 y 1909. Voy a jugar un poco hacia adelante y hacia atrás para hacer atractiva la intervención. Como ven, es de estilo neogótico, y ya hablaré más adelante de esto, pero sí es bueno hablar de lo que pasó antes y lo que pasó después. Después de la conquista, en la zona de nuestra localidad, que abarcaba la parroquia, era la jurisdicción, desde el barranco de Santa Lucía, desde el barranco de Tirajana, la zona de Alda Blanca o Grande Castillo, hasta el barranco de Arguineguín, toda esa población se enterraba en San Bartolomé. Y fruto de eso había una enorme demanda de enterramientos en la zona. El primer enterramiento del que tenemos constancia escrita en los libros de la parroquia, Erika lo explicará después, es de finales del siglo XVII, 1680-90. Pero sí hay constancia desde el primer momento que se estaba enterrando gente en la iglesia o en la ermita anterior, por documentos que existen, y voy a remitirme a uno de ellos, que es muy interesante porque además me tocó la sensibilidad cuando lo vimos, y es un acto de la Inquisición de 1580 en el que se produce un incidente porque van a enterrar a un esclavo fuera de la iglesia, y otro esclavo que se llamaba Antón, que le pusieron, o se denominaba o lo nominaban Antón Rey, se opuso alegando algo que me pareció precioso y fue, dijo más o menos, lo tengo para por si hay que leerlo, que cómo era posible que al esclavo lo enterraran fuera de la iglesia y a otros practicantes lo enterraran dentro, cuando cada uno en su fe era creyente y había hecho méritos para ganar el cielo. Fíjense que un esclavo plantee eso en el siglo XVI, que problema teológico, pues eso le costó un auto de la Inquisición, lo detuvieron, era inválido, curiosamente parece ser, por lo que él declaró, era hijo de un rey de África, según su interpretación, lo habían traído de esclavo y acabó en Tirajana después de que su primer propietario lo explotó por el norte de la isla y no se sabe cómo acabó en San Bartolomé, inválido y pidiendo limosna en el pueblo. Eso ya me llamó mucho la atención y por eso quería decirlo, por si alguien quiere verlo, el auto de la Inquisición. Bueno, pues se enterraba a la gente en el cementerio, en la iglesia. La presión, ¿ves? Estoy misterioso. No, perdón, me voy a recibir. A medida que pasa el tiempo, son muchas cosas. Bueno, tuve 20 años haciendo mítines y yo creo que eso me sirve. Pero no me engañé. Que, bueno, entonces, es lógico, hubo una primera ermita en la iglesia de San Bartolomé, que a partir del año 1680 fue sustituida por una iglesia mayor, ya en el acta. Si tienen interés, va a ser presentado a finales de este mes aquí en San Bartolomé el acta de... Se convocó al pueblo a través de tambor de guerra para hacer un censo de las personas con capacidades para defender la isla. Se cree que en aquel momento presumiblemente había alguna posible invasión de foránea y se hizo el listado de todas las personas disponibles para el arma y, para portar armas y defender la isla. Y entonces el cura párroco en aquel momento aprovechó para pedir que todos los cabezas de familia se adhirieran a la demanda de reconstruir la iglesia del casco, que estaba, según unos dicen, hundida por problemas climatológicos anteriores y según otros muy deteriorada por mal construida, pero no hundida. Y ellos así porque el funcionario que levanta acta de esa reunión, aparte de inventariar los 160 y pico propietarios que ofrecen en ese momento dinero para la reconstrucción, viene a decir que la iglesia está es muy penoso asistir a misa porque parte de los feligreses se quedan fuera y porque hay que desenterrar a los muertos dado que está saturada y no caben ya los fallecidos dentro de la iglesia. Esa es la realidad que obliga, que la conecto ahora con la cédula de Carlos III en el siglo XVIII, voy a mirar la fecha,
porque la cédula de Carlos III es de 3 de abril de 1787. En ese momento el rey parece ser que con el pretexto de que había habido una epidemia en una localidad del País Vasco, en Guipúzcoa, a ver si digo exactamente cuál era, en Pasaje, hubo una epidemia en la que murieron 80 y pico personas atribuidas a las emanaciones producidas por los fallecidos en alguna de las iglesias que contaminó la localidad y produjo eso. Pero lo cierto es que la cédula de Carlos III se produce en un contexto de una España que está empezando a cambiar, una España que está empezando a estar influida por el ideario de la Ilustración, y en la que los descubrimientos científicos empiezan a demostrar que por encima de la fe y del compromiso de los feligreses y de los creyentes de poner a sus muertos cerca de los santos y los que pudieran cerca del altar mayor de la iglesia para conseguir que les intermedie y llegar al cielo y que les perdonen sus pecados y lleguen al cielo, empiezan a ver que hay que distinguir y separar lo que es la salubridad de lo que es la religiosidad, y empieza a demandarse entre determinados personajes de la sociedad con más cultura, con más formación, el que se construyan cementerios y se separen a lo que es el enterramiento de lo que es la fe religiosa de la gente. Consecuencia de ello, el rey dicta una cédula en la que ordena que los municipios y las parroquias empiecen a construir cementerios fuera de las iglesias, que empiecen a enterrar a los fallecidos fuera de las iglesias con una serie de requisitos. Primero, en lugares donde no haya vivienda, es decir, alejados de la población. En segundo lugar, lugares ventilados para que las emanaciones de los fallecidos no produzcan problemas de salud ya. Y en tercer lugar, que se costee con los recursos de la parroquia, de las arcas de la iglesia, y que cuando no haya recursos se pidan tributos para construir los cementerios. Y como quiera que eso a lo mejor puede generar conflicto en los pueblos, que los cementerios no sean nada ostentosos, sino que sean lo más sencillos y simples posible para facilitar el que se pongan en funcionamiento y eso no genere conflicto. Recuerden que eso, a pesar de que nos parezca nosotros desde con esta perspectiva tan simple, generó grandísimos conflictos porque chocaba con los intereses de las iglesias, que se financiaban en gran parte con los enterramientos y la posición y el pagar por estar colocado en un lugar más relevante o menos relevante, cerca de los altares mayores o de los altares o de las capillas, por parte de la feligresía, y eso financiaba las iglesias, y también por los derechos de propiedad adquiridos por muchos de estos señores, sobre todo gente de bien, que tenía en propiedad enterramiento dentro de las iglesias, dentro de las catedrales. Eso obliga a que incluso después de esta primera cédula del rey Carlos III, su hijo, el rey Carlos IV, el que acabó en Francia con Fernando VII cuando llegó Napoleón, tuviera que editar dos cédulas más para conseguir que se impusiera tanto en España como en América la construcción de los cementerios. Este en concreto, en San Bartolomé lo que ocurre es que hasta el año 1820-24 no se toma la decisión de trasladar los muertos hasta una construcción en un solar que previsiblemente aportó la parroquia, en tanto en cuanto se supone que con la cédula de Carlos del rey tenía que ser la parroquia quien financiara la construcción de ese nuevo cementerio. Parece ser que fue en una parcela muy pequeñita, se cree que fue en este lugar, y ya después diré por qué se cree, y ahí se empezaron a enterrar. Ocurre que 20 años después, la fecha también tengo que volver a buscarla porque se lleva de la cabeza, hay una epidemia de hambruna, hay un auto de un párroco de San Bartolomé cuando empieza a pedir recursos económicos para la ampliación de ese primer cementerio, dice que la mortandad es tal que no hay posibilidades de enterrar a la gente dentro del cementerio porque no hay espacio, pero también porque son tantos los fallecidos que incluso los entierran en los barrios, en lugares habilitados al efecto o incluso a la orilla de los caminos. Debió ser una hambruna importante que produjo ese daño en la población. Lo cierto es que en el año 1947 se vuelve a bendecir una segunda ampliación de ese solar del cementerio en esta zona. Si se dan cuenta, aquí se dan los requisitos. Empieza a estar fuera de la población la construcción, la ubicación del cementerio. En segundo lugar, es un lugar, como ven, muy ventilado.
Y después hay una tercera característica que la aporto yo, porque creo que es de sentido común, que es que utilizan un terreno absolutamente improductivo. Es obvio que en aquella época la necesidad de aprovechar al máximo los terrenos susceptibles de explotación agrícola, pues no se iban a utilizar para otras cosas. De hecho, si ven, la mayor parte de las casas están construidas en lugares donde no es fácil construir un cercado. Aprovechan las crestas, los rincones, cualquier lugar donde se pueda hacer una vivienda que es de propiedad del que la construye, pero que no le invada un cercado o un lugar potencialmente productivo, porque la comida y la vida dependía de ello. Entonces se hace esa segunda ampliación del cementerio y se utiliza sobre la marcha. La tercera ampliación del cementerio, que es la definitiva, la solicita a principios de enero del año 1900 el párroco que estaba en San Bartolomé. Arguye el mismo argumento. A pesar de que ya en ese momento la feligresía de Santa Lucía no se enterraba en esta localidad, sino que se enterraba ya en Santa Lucía, que es parroquia desde el año 1814, sigue habiendo el aumento de la población, el mejoramiento de la demografía, hace que siga habiendo problemas para enterrar a los muertos y piden una segunda ampliación del cementerio, que esta ya es la que acaba construyendo este edificio que hoy vemos. Digo que no se sabe exactamente si es el mismo solar sobre el anterior o si es, lo más probable es que sí, porque cuando el párroco solicita autorización al obispo para bendecirlo y ponerlo en funcionamiento en el año 1909, utiliza el argumento ese de solicita autorización para bendecirlo. Si los dos cementerios, si el cementerio anterior ya existía, ¿cómo es que pide la bendición del cementerio? A lo mejor fue porque es una ampliación, obviamente, que supera en cabida al anterior, o porque era un solar que en aquel momento no estaba utilizándose y es anejo o es próximo a ese anterior. Lo cierto es que en el año 1912 se empieza a construir este cementerio y se termina inaugurando en enero, en el año 1909, después de una controversia entre el párroco y el alcalde por quién pagaba o qué pagaba cada una de las partes en su construcción. De este edificio de aproximadamente 3.200 metros, destaca solo la fachada. Es un espacio bordeado o acotado por una mampostería, pero donde el esfuerzo de arquitectura se hace en la fachada, que como ven, ya lo dije antes, arquitectura neogótica. El neogótico se desarrolló en Europa y en América también entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, por lo que poco que he leído, dicen que es un movimiento que se hace en contraposición, como casi todos los movimientos artísticos, al neoclásico, y que está vinculado con dos elementos, con el romanticismo por un lado y con el auge de los nacionalismos europeos. Recuerden que en el siglo XIX es cuando florece el nacionalismo en Italia, en Alemania, en muchos sitios, y que esa es y se caracteriza porque el neogótico tiene dos vertientes. Una es academicista, que respeta un poco las reglas del gótico tradicional o del gótico del siglo XIII al XVI, y otra más ecléctica y populista o popular, que es la que aquí se manifiesta, donde se entremezclan elementos del gótico con elementos de otras tradiciones culturales. Aquí se podrán ver decoraciones que parecieran imitan a lo mejor a momentos anteriores, como el románico, o incluso pudieran verse en una decoración que se pareciera a la arábica. El uso de esos rosetones que pueden tener que ver con las runas celtas, el uso de algunas cruces por ahí también extrañas, pues eso es un uso donde se mezclan distintos elementos a partir del gótico clásico, pero se introducen otros elementos. He leído algún investigador canario que viene a decir también que aquí lo que ocurre es que, como en Canarias nunca tuvimos gótico de verdad, y el gótico que nuestros artistas desarrollaron en el siglo XIX y XX, lo hicieron a través de viajes al extranjero o la visualización de fotografías o libros de arte, pues que eso hizo que no fuera tan riguroso en el cumplimiento de los cánones, que sí fuera una manifestación más ecléctica y se reflejan las construcciones que hay en la isla. En Canarias hay dos referentes importantes del neogótico, que en la isla de Tenerife es el arquitecto, voy a decirlo para también ser, perdón, Diego Nicolás Eduardo, de zona de Gran Sonar,
que es el que ejecuta o diseña la capilla mayor de la catedral de la iglesia de la Concepción en La Laguna, y creo que también tiene que ver algo con la fachada de la catedral de La Laguna. En Gran Canaria, el elemento más relevante de aquella época fue Manuel Ponce de León, que se formó fuera y acabó ejecutando su labor dentro, y que destaca básicamente por el coro, por el órgano de la Catedral de Las Palmas, y también por una serie de construcciones importantes de tipo funerario, que es otro elemento que se añade en esta época, de tipo funerario en el cementerio de Las Palmas, básicamente ¿cómo se llaman? Los mausoleos de familias importantes de la ciudad, y también en viviendas que están en la calle Reyes Católicos y algunas otras localidades, incluso un kiosco que nunca se llegó a ejecutar en la Plaza del Espíritu Santo. Este edificio, el diseño de este edificio, de esta fachada aquí, en los libros dicen que es anónimo. Sin embargo, don Santiago Cazorla, que es a quien más he recurrido para obtener la información, dice que es obra de un tal Tomás Arroyo, que parece ser era... no se sabe si arquitecto o maestro de obra, y que era amigo personal del obispo de la época, que creo que era el obispo Pueto. Esa es la teoría que defiende este hombre, pero después leyendo, buscando información, hay otras personas que dicen que la obra pudo haber sido, el proyecto fue diseñado por un ingeniero de la administración pública que estuvo en aquella época trabajando en Gran Canaria, que se llamaba, y que curiosamente tiene un apellido parecido, que era Laureano Arroyo Velasco. Este Laureano Arroyo Velasco tiene que ver algo con el diseño de la ciudad de Las Palmas de principios del siglo XX. Fue el arquitecto o el diseñador, por decir, no sé qué problemas de competencia podría haber en aquel momento. Decir hoy que un ingeniero diseña un edificio podría generar conflicto con un arquitecto. Pero bueno, diseñó el edificio que hoy es de la Comandancia Militar de Marina, que está frente a la Plaza de la Feria, y algunas otras construcciones. Entonces, pudiera ser que esto hubiera sido así. La segunda cuestión es quiénes construyeron esta obra. Básicamente la tradición aquí en San Bartolomé decía que la cantería, el material se obtenía de canteras que están cercanas y que aún están abiertas y están vivas. No se saca piedra porque ya todos los espacios son protegidos, pero están abiertas todavía. Y el material de la zona, y los canteros eran gente que vino de Aruca para trabajar en la zona. A mí eso no me encaja, porque he visto que la iglesia de Arucas, o la basílica de Arucas, como quieran llamarla, empezó a construirse después de 1907, y en 1907 gran parte de la obra de este edificio estaba hecha. Quizás encaje más un poco el que la iglesia de Santa Lucía, que es también de estilo neogótico, se ejecutó en torno a 1905, y puede ser que hubiera un flujo de canteros, de profesionales que vinieran de fuera, o gente de Delta que aprendió la labor y que estuvo desarrollándose profesionalmente en esta zona. Sí es cierto que mirando los archivos municipales hemos visto que en los libros de cuentas de la corporación aparece algún contratista de la zona, concretamente hay un tal Antonio Galván, que cobra periódicamente dinero del ayuntamiento por trabajos hechos en el cementerio. Lamentablemente no aparecen sino en los libros de contabilidad, donde la transcripción del concepto es importe y nombre, y una breve semblanza de qué es lo que hizo, y no aparecen facturas ni aparece otra documentación que nos permita descubrir si fue efectivamente un cantero, si fue alguien que servía de intermediario y traía personas a trabajar, o cuál fue su aportación. Igual que también aparece un asiento en 1907 por el que la corporación le da, o el ayuntamiento le da 800 pesetas al secretario en aquel momento, don Antonio Llanes, para contribuir al pago del Ángel, que, como sabe, parece ser que se trajo de Francia, está fundido en bronce, y que costeó a medias el ayuntamiento y la parroquia. Por las cuentas que hemos echado, la obra esta pudo rondar en torno a las 20.000 pesetas de la época. El ángel costó 1.200 y pico francos, que convertidos en pesetas de la época fueron unos 2.000 pesetas aproximadamente. Pero se calcula que la obra pudo costar unos 20.000 pesetas de la época. Se supone que hubo unos canteros que trabajaban y había una participación activa de los vecinos de la localidad, que incluso el párroco pidió exención respecto de los vecinos para que no fueran los domingos a misa y a cambio lo cambiaran por venir a colaborar en la labor de construcción del cementerio, de la fachada, pues me imagino que trayendo piedras del lugar o amasando, juntando argamasa o haciendo cosas. Lo cierto es que hacia 1907 la obra ya está terminada,
pero no se inaugura hasta 1909 por un conflicto entre el párroco y el alcalde, habida cuenta de que el párroco se había comprometido a poner de cantería el piso de la ermita y no lo había hecho, y el alcalde se había comprometido a poner las puertas y las ventanas con cristaleras y tampoco las había puesto. Y ahí estuvieron peleando 2 años hasta que por fin en 1909 el cura tomó la iniciativa, puso las piedras de cantería, inauguró, y el ayuntamiento, por un problema de financiación, hasta algún tiempo después no colocó las puertas. Otra cosa que me llama la atención es que sorprende que para una construcción de este tipo, dos cosas que quería comentar, para una construcción de este tipo, donde se supone que una comunidad tan pobre como es la de San Bartolomé, que se refleja en la propia arquitectura, en la ausencia de ¿qué fue lo que dije antes? Los panteones familiares, no hay panteones en esta iglesia, en esta ermita, a pesar de ser una comunidad con 5 siglos de tradición, a pesar de para nosotros tener fama por el caciquismo que hubo en la zona, que no tuvieran recursos económicos los más pudientes para permitirse panteones familiares. Es obvio que era porque la renta no se lo permitía, porque religiosidad debía haber la misma que en otros muchos lugares, ¿no? Pero no hay panteones, con lo cual se supone que la comunidad era pobre y que los recursos eran limitados, y sin embargo se permitieron esta obra de cierta singularidad, y que eso lo atribuimos nosotros a la importancia que tenía en aquella época, y que también refleja don Santiago Cazorla en su libro, en la importancia de las limosnas en la caja de Santiago. Es curioso porque cada vez que se plantea hacer obras en la iglesia, o se plantea hacer obras en el cementerio o en algún otro lugar, siempre se dice que se echa mano del dinero de limosnas de la caja de Santiago, que recuerden, ahora que está por lo del año jacobeo muy de moda el tema de viajar a Galda, hemos perdido nosotros el protagonismo en esa guerra, hemos dejado que se nos echaran delante, cuando aquí desde el siglo XVI Santiago ha tenido una enorme devoción, incluso está constatado que hay una cubo ermita desde mediados del siglo XVI en el Pinar arriba, y que las fiestas de Santiago, para los que han vivido aquí alguna vez, saben que fueron potentísimas y tuvieron, el santo fue motivo de devoción importante de muchísima gente del sur de la isla, pero también del norte, que utilizaba los caminos para acercarse aquí en el mes de julio. Y si no, léanse la obra de Pancho Guerra para ver la importancia que tuvo, y él deja constancia de eso. Eso en primer lugar. Y en segundo, que la aportación municipal se sustenta con los ingresos producidos por la saca de pinos del Pinar y por el aprovechamiento de los recursos que el Pinar producía. Me imagino que sería paja, y el monte y algún otro material. Esas dos fuentes de financiación son las que garantizan la ejecución de la obra del cementerio. Y me llama mucho la atención que en la ermita de la que ahora hablaremos está enterrado don Antonio Llanes, que no sé por qué, no he encontrado información que justifique el que fue benefactor. Intuyo que pudo haber sido el que puso los terrenos de esa ampliación del cementerio, porque si no, no tiene explicación. Si en la financiación no aparece como persona o familia que aporte recursos económicos, ¿cómo es que acaban enterrándolo en la capilla? ¿O cómo es que es el único pequeño panteón que existe dentro del cementerio para su familia? No encaja, salvo que se puede explicar porque fueron los que dieron el terreno. Decir, como última anécdota, que este lugar, y que explica el que esté el cementerio ubicado aquí, se llama Monte Pobre. Todo este conjunto se llama Monte Pobre. Ya ven las pocas potencialidades de explotación que tiene una montaña de estas características. Ya ven que ni los eucaliptos, que tienen más de 70 años plantados, han conseguido arraigar suficientemente, y están la mitad de ellos aquí. Yendo al neogótico, como ven, es un edificio que tiene 50 y pocos metros de fachada. Por ser honesto, váyanse a la Wikipedia, que lo dice mejor que yo. 50 y pico metros de fachada dividido en dos tramos, que coinciden con dos niveles del cementerio. La parte de allá está ubicada en un plano inferior y está en un plano superior, separadas en el centro por el cuerpo de la ermita, que tiene aproximadamente unos 100 metros cuadrados. Arquitectura neogótica, con unas paredes de cantería. Quien nos ha contado dice que hay unos 56 bloques de fonolitas en la pared, y donde la arquitectura se sustenta sobre una basa de rectangular, un fuste sin decoración y un capitel, pequeño capitel decorado con elementos de florísticos aparentemente, y sobre él un cimacio de sección geométrica y piramidal que culmina la construcción. Las alturas oscilan entre los 3 metros de la pared, los cimacios tienen aproximadamente unos 70 centímetros, aunque
los que están en torno a la fachada, a las puertas y, al, y rematan las paredes laterales de la ermita son mucho mayores. Digo que son 3 metros, 7 metros la cumbrera de la puerta de acceso al cementerio y unos 10 metros el techo de la iglesia. En el gótico o neogótico este se usa, como ven aquí, el arco apuntado, basa fusticapitel que se repite, un dintel plano que remata la pared. No iba a utilizar el término este, pero me bloqueo y no me sale. Y también en la fachada de la ermita se simula la existencia de 3 naves, una donde solo la nave central tiene acceso mediante puerta y las naves laterales son ventanas reducidas. Un doble arco ojival, el primero hueco, como ven, donde las dovelas están algo rebajadas, que pareciera casi se acercan en arco de medio punto, y sin embargo la dovela superior sí cumple con los cánones de arco apuntado. Un tímpano con una muy elemental decoración, que es una corona funeraria, y encima lo voy a buscar, perdón, no te preocupes. Un remate triangular, también decorado, que no llega a constituir lo que fue muy típico también de principios del siglo XX en el neogótico, que eran los, ahora que quería acordarme del nombre para parecer los sido instruidos, se me olvidó. Un segundo nada más. Gablete. Exacto, que es una especie de triángulo, como una especie de remate triangular, donde en aquellos edificios de nivel había decoración profusa, ¿no? Les pongo, por ejemplo, la imagen de una iglesia, de una catedral de neogótica francesa, donde ven que el gablete es un remate. Aquí sí que simplemente es una pequeña decoración rematada con motivos florales, y lo culmina todo en la cumbrera un globo terráqueo sustentado sobre una patena con forma de cruz. Básicamente, en la ermita se supone que tenía que haber sido de 3 naves. Tiene una incongruencia, que es lo que parece que mete en contradicción todo el complejo, que es que tiene 2 columnas con un arco de medio punto para sustentar el techo, y no arco apuntado, que era lo normal para el lugar. Tiene una capilla, un ábside, perdón, y 2 capillas laterales. Lo que sí te digo es que lamentablemente no hemos podido abrir la puerta, que hemos estado toda la semana intentando que nos dejaran la llave, porque hoy cambia el párroco en San Bartolomé. Es decir, se marchó esta semana pasada del anterior, y el nuevo toma posesión esta tarde. Lo localizaron las compañeras ayer y anteayer, pero no tiene control de las llaves de la zona. Me imagino que será hasta esta noche que alguna feligresa del pueblo, digo mujeres porque son las que apoyan el cuidado de las instalaciones eclesiásticas y la limpieza y todo este tema, de la llave. Pero no hubo forma de conseguirlo, con lo cual no puedo decir. Para terminar, 2 cosas. Uno, aquí hay enterrado 200 años de ilustres tirajaneros, y entre ellos está Pancho Guerra, que lo trajimos en el año 93 o 94, lo trajimos de Las Palmas con el apoyo de la familia y de Miguel Guerra, el presidente de la fundación. Y después hay un pequeño espacio destinado, ya les dije, a los Llanes, que son los únicos que tienen un pequeño panteón muy poco significativo, y donde está enterrada la familia. El resto es gente llana y sencilla del pueblo, sin ninguna ostentación. Y ese elemento quería también destacarlo, el hecho de que ven que es un cementerio que, a pesar de la historia que tiene y los siglos que lleva, no hay nada que haga pensar que aquí hubo una comunidad potente, o que hubieron personajes o familias muy pudientes que manejaran los hilos, que sí las hubo, para manejar los hilos de la comunidad durante todo este tiempo, con nombres y apellidos que se han perpetuado a lo largo del tiempo, pero no con recursos económicos para permitirse, ante la muerte, que tanto influía sobre nuestra comunidad, el tener lugares destacados. El hecho de que la gente se entierre en las iglesias, en estos lugares, para terminar, viene ya de la tradición medieval.
Y anoche, repasando el tema y buscando en internet cosas, vi algo que me pareció precioso para terminar, que es una... Perdón, voy a intentar leerlo para que quede bien. A ver, perdón, si lo encuentro. En las siete partidas de Alfonso X el Sabio, que es el código jurídico quizás más importante que hubo en Castilla en los siglos, prácticamente según dicen, hasta el siglo XVII y XVIII, hay una, entre las normas, es un código jurídico, instituye ya y oficializa, o recoge en el código, el derecho de la gente a enterrarse en la iglesia. Y una, lo dice de forma tal que me pareció bonito traérselo para que lo vieran, porque dice algo así como: en las iglesias deben enterrarse los reyes, las reinas, sus hijos, los obispos, los abades, los priores, los maestres, los comendadores que son perlados de las órdenes, de las iglesias conventuales, los ricos hombres, los otros hombres honrados que hiciesen iglesias de nuevo o monasterio, escogiesen en ella su sepultura, todo hombre quien sea clérigo o lego que lo mereciese por santidad de buena vida y de buenas obras. Me parece que es eso, el hecho de que ya desde el medievo hay una especial sentimiento de que son las iglesias, los lugares o los espacios religiosos donde hay que enterrar a los muertos para colocarlos más cerca del cielo o los más cerca de los intermediarios que los podían subir hasta el cielo. Y después también sobre esa época hay también algo parecido dictado por Carlos V, donde garantiza el enterramiento de los conquistadores y de la gente convertida en América dentro de las iglesias, y determina que se dejen lugares fuera que se pueden bendecir o no para que los indígenas, los no conversos y para los delincuentes se entierren fuera de las iglesias. Es decir, que distingue entre los creyentes y vincula la fe católica, la teología, con el tema de la muerte y de la pérdida de la vida. Y simplemente para terminar, que vean la importancia que ha tenido el cementerio en la vida de San Bartolomé y la presencia en el día a día de los tirajaneros. Yo les digo que de pequeño, por ejemplo, en verano era parte de la tradición sentarse en el pueblo por las noches, cuando las noches eran muy calurosas y no se podía dormir, a contar historias. Y parte de las historias eran las vicisitudes que habían tenido gente con muertos o con el cementerio. Y uno de los juegos que se hacían era entre los borrachos apostar quién era capaz de venir a las 12 de la noche a darle con una piedra a la puerta del cementerio para dejar constancia de que había tenido las agallas de acercarse hasta aquí arriba. Entonces, que vean que el cementerio ha tenido siempre una presencia relevante en la vida de los tirajaneros. Para los que subieron por esta calle, que lo hicimos todos, sepan que desde la iglesia hasta aquí arriba a los muertos hay que traerlos a hombros, por toda esta pendiente. Y que es un medio de sonor, aunque ya eso se está superando, el que vengan en un coche fúnebre. Entre otras cosas porque los coches fúnebres dejan el disco de embrague en el camino. Pero en segundo lugar porque respeto y dignidad es subir al muerto y acompañarlo hasta el último momento a la puerta del cementerio, aunque dejes el hígado y la lengua en el camino. Tienen una vista aquí fantástica, ¿eh?